prepare su bolsillo porque los peajes de Naranjo y Río Segundo costarán más caros a partir de mañana. Mónica Hidalgo nos tiene el detalle. Mónica, adelante. Gracias, Melissa. Gusto en saludarla nuevamente a usted y a los amigos televidentes. Nos encontramos desde el peaje de Río Segundo de Alajuela. Acá, bueno, se acaba de dar la suspensión de los peajes a esta hora para la hora pico. Entonces, los conductores van aquí directo, por lo que estamos resguardados en una esquinita para evitar complicaciones. Nos encontramos con Kimberly Celedón, quien es la supervisora de peajes, y nos va a contar porque a partir de mañana van a subir los peajes en la zona de Río Segundo y también de Naranjo. Kimberly, buenos días. Estamos en vivo para Noticias Telediario. Buenos días para ustedes y para todos los televidentes. Kimberly, ¿por qué es que se da el aumento? Se habla de la devaluación del colón. Correcto. De hecho, la estructuración financiera que nosotros tenemos para todo el proyecto integral está basado en dos factores principales, que son el tipo de cambio del dólar, el cual ha tenido un incremento bastante significativo para lo que fue el último trimestre del 2021, y también el CPIU, que es el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. También, Kimberly, conversábamos ahorita fuera de cámaras, más o menos cuántos conductores pasan por aquí diariamente. Estamos hablando de que aquí en Río Segundo aproximadamente se le cobra a 23 mil vehículos, pero como pueden observar en este momento, hay cierta cantidad de vehículos a los cuales se les da paso libre para poder así agilizar el tránsito de los vehículos que transitan por la carretera. Estas suspensiones de cobro se hacen básicamente en horas pico y en el momento en que la carretera necesite agilizar el paso de los vehículos. Se habla más o menos de unos 900 metros antes del peaje que empieza a hacerse a zona libre para que pasen por aquí. Correcto. Nosotros tenemos una vigilancia permanente utilizando ciertos mecanismos para poder verificar dónde se encuentra la cola, y en el momento que está acercándose a los 900 metros hacemos una suspensión para que los vehículos puedan transitar de una manera más fluida, y cuando ya se tiene una menor cantidad de vehículos en carretera se reanuda el cobro. Y es que son entre 50 colones y 175 dependiendo del vehículo, Alejandro. ¿Y tienen un estimado de cuánto es lo que dejan de percibir cuando se ven en la obligación de dar tránsito libre y dejar de cobrar para evitar que haya mayor congestión en la autopista? Y lo más importante, para que esto deje de suceder, ¿tienen contemplado la ampliación para tener más casetillas de peaje en lugar de solo cuatro, que es justamente la limitación que hace que tengan que abrir? Kimberly, ¿aproximadamente cuánto dejan de percibir ustedes cuando hacen este paso libre? Y lo más importante, ¿van a hacer algún tipo de ampliación en esta zona para ayudarse con más casetillas? Correcto, eso se tiene proyectado para que ya hagamos la publicación del cartel para las mejoras de este peaje, en donde la idea es agregar una caseta más de cobro y con eso poder tener ya la capacidad suficiente para poder atender a todos los vehículos que transitan. Estamos hablando de que aproximadamente a finales de año ya publicamos el cartel y la otra consulta. ¿Cuánto dejan de percibir? Estamos hablando, va a ser muy, muy aleatorio, ¿verdad? Dependiendo del mes en el que estemos hablando, pero para diciembre en promedio se dejaron de recibir 25 millones de colones en el mes. Alejandro, para que se tenga una idea, lo que son motociclistas no tendrán ninguna variante en el peaje de Río Segundo, siguen con los 300 colones, igual que los vehículos livianos. En la Bernardo Soto, a la altura de Naranjo, ahí sí suben 25 colones, subiría a 600 colones las motos y a 600 los automóviles. Alejandro. Mónica, la ampliación que tanto ha costado está contemplando solo una casetilla más. ¿De verdad cree que con una casetilla más se va a acabar el problema que se presenta allí desde que todos recordamos y que esto va a agilizar el paso? Kimberly, ¿creen ustedes que con solo una casetilla que se amplíe ya va a tratar de tal vez de ayudarse con este problema que se presenta diariamente? Correcto, de hecho ya se tienen estudios previos que realizó el fideicomiso en sus inicios, en donde se contempla que ya con la quinta casetilla podemos habilitar carriles exclusivos de pago con QuickPass, y eso también nos va a agilizar el tema de que puedan hacerse el cobro a todos los vehículos que transitan. Bueno, no se me vaya, voy a tratar de entrevistar a alguna persona acá con muchísimo cuidado, pues estamos un poquitito en una zona como de riesgo. Buenos días, estamos en vivo para Noticias Telediario, ¿cómo están? Bien, ¿y usted?
Bien, gracias. ¿Usted sabía que a partir de mañana van a subir los peajes? No, no, de momento no. Bueno, van a subir entre 50 y 175 colones. ¿Le parece a usted que es adecuado? De ella, como ha subido todo, probablemente que sí. ¿Para dónde se dirige? Hacia Coyol. ¿Siempre pasa por esta ruta? Uh-huh. Así bueno, es. Que le vaya bien, gracias. Por acá vamos a ver si nos ayudan por acá. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Bueno, acá está un poquito la presa. Buenos días. Estamos en vivo para Noticias Telediario. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿No sabía que a partir de mañana suben los peajes? No, no sabía. Entre 50 y 175 colones. ¿Qué le parece? Ya es muy, muy caro. Están muy caros los peajes. ¿Para dónde se dirige? A la abuela. Que le vaya bien. Bueno, como ustedes pueden ver, la situación acá es un poco complicada a esta hora. Bueno, pues seguimos para que tengan un conocimiento. Los buses, como este señor que acabamos de entrevistar, va a llegar a pagar 775 colones en el peaje de Río Segundo y también en la Bernardo, en la altura de Naranjo, 2.700 colones van a pagar los buses, 925 los camiones y 2.625 en la de Naranjo. En esta de Río Segundo, lo que son camiones más grandes, suben 50 colones a 1.025 y en la de Naranjo, 2.925 entre 3 y 4 ejes. Y el de 5 ejes, 1.375 y 4.425 en Naranjo. Vamos a tratar de entrevistar a algunos conductores más. Buenos días, estamos en vivo para Noticias Telediario. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? ¿Para dónde se dirige? Guanacaste. ¿Usted sabía que a partir de mañana suben los peajes? No, para mí es nuevo. Bueno, a partir de mañana este peaje le va a costar un poquito más. ¿Ha visto usted alguna de las mejoras en carretera como para subir los peajes? Y la verdad que siguen igual. Es poco lo que han hecho. Definitivamente es poco. Sí. Para mí siguen igual, porque ya por pasar de aquí, sigue igual. ¿Cree usted, bueno, es el primer aumento que nos recibe en este 2022, verdad? Y vienen muchos más. Pues la cosa va complicada. Bastante complicada. Bueno, que le vaya súper bien. Ya no lo atrasamos más para que no haga más presa. Muchas gracias. Por acá vamos a ver quién, por acá tenemos a más conductores que se dirigen, algunos de vacaciones, otros a trabajar diariamente. Aproximadamente unos 23 mil conductores cobran el peaje por acá en hora de que no está a la libre. Y unos 29 mil más o menos que también pasan por acá cuando está ya, como pudimos observar ahora que estaba en el paso libre. También suben los peajes de la ruta 27, compañeros. Bueno, estas son imágenes en vivo de la cantidad de vehículos que a esta hora de la mañana transitan por el sector del peaje en Río Segundo, en Alajuela, donde a partir de mañana 5 de enero subirá de forma considerable. Porque no son 5, ni 3, ni 10 colones. Entre 50 y 175 colones es lo que subirá a partir de mañana el costo del peaje en este sector de Río Segundo, en Naranjo también, y los peajes de la ruta 27 también suben de precio para que usted lo tome en cuenta. Recordemos que cada 3 meses se hace una revisión en el precio de los peajes y es ahí donde se toma la decisión de subir o bajar. Pero siempre, por supuesto, suben y suben en perjuicio, por supuesto, del bolsillo de nosotros los conductores. ¿Qué es lo que se toma en cuenta acá? Bueno, en este caso aseguran que se debe a la devaluación del colón frente al dólar. Mónica, usted está ahí con más detalles. Sí, gracias, Melissa. Así es, por la devaluación del colón. Vamos a tratar de llamar a Kimberly porque mucha gente quiere saber por qué se va o en qué se va a invertir esta plata, ¿verdad? Asegurar la bancabilidad del proyecto significa garantizar que sea atractivo para las entidades interesadas, la concreción de actividades críticas, por ejemplo, la recolección de servicios públicos, expropiaciones, incorporación de nuevas OBIs. En todo esto, por mencionar algunas, es lo que se va a invertir el dinero de estos peajes que usted tiene que pagar mañana un poquito más caro por ellos. Recordemos que lo que es acá en Río Segundo, vehículos livianos y motocicletas pagan exactamente lo mismo, igual que en el de Naranjo, los que sí tendrán alguna variación, entre 25, 50 y 175 colones son los demás vehículos pesados.
Por acá, bueno, ustedes pueden ver que es un poquito ya paró la parte de que era libre, ¿verdad? A los 900 metros más o menos de congestión vial, ellos levantan las agujas para poder liberar un poco el flujo vehicular. Y bueno, ya en este momento volvieron a bajar las agujas y cada uno tiene que empezar a pagar nuevamente. Hablábamos con Kimberly Celedón, quien era encargada de la supervisión de los peajes, y nos comentaba que efectivamente a partir de mañana van a estar un poquito más caros, no solo estos dos, sino también los de la ruta 27. Adelante, compañeros, ustedes continúan con más. Un reporte de Mónica Hidalgo para Noticias Telediario. Muchas gracias, Mónica. Esto es importante porque muchas veces no nos enteramos hasta que llegamos ahí al peaje y no nos alcanzan las monedas, ¿verdad? Así que tómelo en cuenta. Nosotros continuamos con más, Alejandro.